Lamento que este año no podré traerles un especial de Navidad, sino que, en su lugar, les traeré una semana temática dedicada a hablar sobre un tema que hace mucho quería tratar y cuya temática es tan compleja que no me quedó otra más que dividirlo en 7 partes, la cronología de Mega Man, empezando justamente con la saga clásica. Desde que tenemos un universo establecido del bombardero azul, siempre se ha planteado si todos los juegos convergen en una misma línea temporal o cronología, y si hay juegos que corresponden a algún universo paralelo y cómo estos se podrían ubicar. Capcom nunca ha hecho declaraciones puntuales acerca de esto, sino más bien ciertos títulos dejan a la interpretación su ubicación o establecen fechas ambiguas mediante el uso de las queridas XX. Esto nos da a pensar que algunos juegos y sagas sí tienen una línea cronológica clara, mientras que otros son puntos más ambiguos. Pero antes que nada, pasaré a aclarar que todo lo que se diga en estos videos no tienen que tomarlo 100% al pie de la letra, sino que lo que pasaré a explicar será una interpretación de lo que considero yo que es el orden que todos los juegos de toda la saga de Mega Man deberían ubicarse en base a las tramas de los mismos y la información de trasfondo que poseemos. Así que antes de profundizar todo, pasaré a explicar la composición de la cronología, que creo es la más acertada. Esta cronología iniciaría más bien no con una saga puntual, sino con una decisión. Iniciamos con el Dr. Thomas Light y los dos caminos que este podría tomar. Si nuestro querido Barbón se dedicase a la robótica, el camino que nosotros más conocemos es el que desencadenaría los efectos de la saga clásica, seguido de la saga X, la saga 0, la saga ZX y finalizando con la saga Legend. Mientras que si nuestro doctor se dedicase más bien a la informática, tendríamos los eventos que se desencadenan en las sagas Battle Network y posteriormente Star Force. La saga Sober no la ubico en un punto específico, ya que al incluir viajes por el tiempo y espacio, este se puede mover libremente a cualquier punto, así que más bien la pondría en un punto aparte. Después, sagas como la serie animada las consideraremos elementos del tipo spin-off o reinterpretaciones, así que para evitar complicarnos las cosas, no haremos menciones al respecto, salvo cuando la narrativa lo requiera. De más está decir que toda esta cronología y el porqué de sus ubicaciones lo estaré profundizando en el correr de estos videos. Así que, habiendo planteado todo el trasfondo, comencemos con el inicio de nuestra cronología, la saga clásica. Como ya planteé en un inicio, no comenzamos con Mega Man clásico puntualmente, sino más bien con su creador, el Dr. Thomas Light. Desde una temprana edad, nuestro doctor era una figura muy reconocida en el campo de la tecnología, debido a su gran conocimiento y deseo de progreso en pos del beneficio de la humanidad, en un mundo ciertamente más avanzado en tecnología que el nuestro, y la idea de progreso se ve reflejada en el desarrollo de los elementos que facilitan cada vez más las tareas de la humanidad. El mundo que se nos refleja aquí es un mundo ya muy avanzado. Vemos una predominancia del metal, vehículos capaces de volar y un mayor transporte, el uso de maquinarias con capacidades limitadas como labores de limpieza y mantenimiento, entre otras cosas. En un mundo con esta escala de avance, ¿de qué forma podremos avanzar aún más? Y aquí surge la idea de los robots con capacidades cada vez más evolucionadas, que sean capaces de tomar decisiones y no solamente limitarse a una tarea, sino que posean la habilidad de mejorar su desempeño en dichas tareas a través del aprendizaje e incluso, ¿por qué no?, del ingenio. Es en este punto donde Light y su colega Willy entran en el campo de la robótica con el fin de desarrollar máquinas cada vez más complejas cuyos usos beneficien a la humanidad. Sin embargo, el ideal de progreso, según Willy, está más volcado hacia la ambición y el deseo de que la humanidad sea la única beneficiada de esto, al coste de exprimir al máximo las capacidades de los robots, tal y como se vio reflejado en el Mega Man 11 con el sistema de doble mega. En cambio, Light, con un ideal un poco más pacifista y tras haber visto los usos militares de destrucción que sus creaciones podrían llegar a tener, tuvo la idea de que los robots no solo desarrollen inteligencia, sino que poco a poco sean integrantes en una sociedad en crecimiento, que convivan con los humanos y desarrollen lazos de confianza. Y así fue como, tras evolucionar el concepto de los robots Joe, se produjo el primer prototipo de los llamados Robot Masters, Blues, a quien hoy en día conocemos como Protoman. Con los conocimientos adquiridos con la creación de Blues, el proyecto Robot Masters parecía ser el plan ideal para iniciar una nueva era en el progreso de la humanidad, pero todo este trabajo requería algo más que la mano de obra de solamente dos científicos. Y aquí es donde nacen Rock y Roll, dos robots que utilizan el mismo tipo de programación que Blues, solo que con funciones y mentalidades más dedicadas a las labores domésticas, aunque siempre con la facultad de evolucionar en pos del beneficio de la humanidad. Y tras esto, los Robot Masters comenzaron a ser desarrollados. A partir de aquí es donde empiezan los eventos de la saga clásica de Mega Man y la historia que todos ya conocemos. Willy, en su ambición y deseo de reconocimiento, roba a los primeros Robot Masters y empieza a querer conquistar el mundo. Rock, con un ideal de justicia nacido de su propia programación, se ofrece para ser convertido en un robot de combate que pueda detener a sus hermanos, y así es como nace Mega Man. No vamos a incursionar tanto en los elementos de la trama, porque si no, este video se haría eterno, pero sí hay que aclarar unas cosas. Los primeros Robot Masters creados, es decir, los 6 originales, 8 si contamos los 2 agregados en Powered Up, son robots con funciones generales para cubrir necesidades puntuales, de ahí sus diseños más básicos. Con el paso del tiempo, se desarrollaron robots con capacidades no solo más específicas, sino también con diseños más complejos y detallados. El progreso evolutivo en la creación de nuevos Robot Masters se refleja mucho en sus diseños y funciones, y no solo esto, sino que tras las creaciones de Light, otros científicos, sin contar a Willy, también comenzaron en el desarrollo de sus propios Robot Masters, siendo el Dr. Mikhail Kozak el más reconocido. Y no solo él, científicos de diferentes partes del mundo comenzaron con sus propios Robot Masters, como se refleja en el Mega Man 6, donde cada uno tiene una procedencia de distintos países. Todo esto nos muestra un mundo cada vez más evolucionado, donde la robótica es la clave del progreso de la humanidad. Ya no hablamos solamente de robots que ayuden con elementos específicos, como lo es el fuego o el hielo. Hablamos de desarrollo cada vez más complejo, Robot Masters con la finalidad de trabajar en ambientes específicos, con funciones de rescate ante determinados peligros, robots de combate capaces de intervenir en conflictos bélicos, e incluso la exploración espacial se convirtió en una opción. Y no solo esto, sino que el desarrollo de los Robot Masters también dio lugar al nacimiento de proyectos sumamente ambiciosos, como lo fue la creación de Gamma en el Mega Man 3. Sin embargo, todo esto también puede resultar en un arma de doble filo. A lo largo de toda la saga clásica, sabemos que Willy termina creando o tomando el control de varios Robot Masters, con el fin de llevar a cabo sus planes de conquistar el mundo y detener y destruir a Mega Man en el proceso. Se podría decir que tanto Light como Willy son los máximos creadores de Robot Masters, excepto que Willy, al no tener una mentalidad enfocada en beneficiar a la humanidad, sus creaciones se vuelcan más hacia el combate y el control. Eso sí, el que a futuro se les pueda dar un uso para beneficiar a los humanos es un tema aparte. Sin embargo, es en la octava entrega donde se produce un aporte que marcaría el futuro de la cronología en general. Debido a un combate entre dos seres del espacio, uno de ellos se convirtió en una energía, la cual fue encontrada por Willy, quien la utilizó como catalizador para sus nuevos Robot Masters, y con eso, el inicio de una serie de experimentos que tendrían una gran relevancia en el futuro. Y para los que crean que toda esa energía fue destruida en el Mega Man 8, dudo mucho que Willy no haya guardado alguna muestra con la cual seguir experimentando, e incluso diría que se teoriza que la Roboenza, presente en el Mega Man 10, fue uno de los primeros experimentos que tuvo Willy con esa misteriosa energía, tratando de mejorarla. Ok, si volvemos al ámbito de la cronología, el universo clásico tiene a Light como el creador de los Robot Masters, a Willy como el antagonista causante que varios Robot Masters se rebelen, a Mega Man como el salvador del día, y a varios personajes que fueron relevantes a la saga y tuvieron múltiples apariciones, de los cuales destacamos a Roll, la hermana de Mega Man, que a pesar de no combatir, es de gran ayuda para el Doctor y para Mega Man, Protoman, el hermano de Mega Man y prototipo inicial de los Robot Masters, que es un robot que ha ido descubriendo su identidad y función en este mundo, a Bass, creación original de Willy, un robot con capacidades casi idénticas a Mega Man, cuyo objetivo es justamente superarlo, pero a pesar de todo, ha unido fuerzas en más de una ocasión con el bombardero azul. Y esto por tan solo mencionar a algunos. Ahora, volviendo al orden de los juegos, en cuanto a la rama principal, los 11 primeros títulos tienen un orden que no dificulta a nadie, ya que al contrario de otras sagas, con los Mega Man, cada juego es secuela del anterior, lo que sí es un poquito más complejo el ubicar los juegos spin-off o intercuelas. Es decir, los juegos de Game Boy Boy se ubicarían después de los títulos los cuales estaría porteando, siendo el Mega Man 5 el más complicado al tener una trama única. El Mega Man Soccer estaría después del 4 por tener robots que llegan hasta ese juego. El Willy Wars estaría después del 3 por llegar hasta ese título. Basándonos en los datos del cómic, el Super Adventure Rockman técnicamente ocurriría después del Mega Man 2. El Mega Man Powered Up es un remake que expande la historia del primer juego. El Battle Chase podría estar después del 7 al tener personajes de ese juego. Y los títulos de arcade estaría el primero después del 7 y el segundo después del 8 al poder jugar con dúo. En cuanto al Mega Man y Bass, el código de programación de este juego en muchas ocasiones lo reconocía como Rockman 9, siendo considerado como tal durante un tiempo. Claro está, hasta el surgimiento del verdadero Mega Man 9, por lo que se terminaría quedando como una especie de Mega Man 8.5. Como verán, los títulos principales siguen un orden secuencial, mientras que sus entregas paralelas son fácilmente ubicables entre los eventos de uno y otro juego. Por ahora, la cosa no es muy complicada. Eso sí, si nos volcamos a la trama de los juegos de Game Boy, entran muchos elementos complicados como los viajes en el tiempo y paradojas temporales, pero no queremos que nos explote la cabeza, ¿verdad? Lo que sí es una lástima, ya que en varias de estas entregas paralelas han nacido varios personajes que en base a sus diseños y habilidades, es una lástima que no tuviesen más protagonismo en futuras entregas, exceptuando alguno que otro que ha aparecido como extra o cameo. Incluso algunos de estos personajes tendrían una relevancia mucho mayor de la que su juego podría manejar. Pero bueno, volviendo ahora al mundo de esta saga, la tecnología ha hecho avances enormes, los Robot Masters se están adaptando a la sociedad y los mismos realizan sus aportes para el beneficio de la misma. Poco a poco se lo fue mejorando con capacidades cada vez más avanzadas y se sacó provecho de elementos originalmente creados con malas intenciones, como lo fue el sistema de doble mega. Sin embargo, pese a lo evolucionado de estos robots, Light afirma que los mismos aún no tenían un completo dominio de sus emociones y decisiones, sino que las mismas se basan principalmente en su función. Por ejemplo, Mega Man es un robot justiciero con el deseo de hacer el bien y tomar decisiones en base a eso, pero porque su programación estaba hecha para eso, no porque de la nada él decidiera hacerlo. Light sabía que el siguiente paso en la evolución era crear robots que tuviesen un completo libre albedrío y sean capaces de tomar decisiones libremente, tal y como un humano lo haría, pero pasaría un tiempo antes de descubrir ese factor X. Esto es todo. En la siguiente parte veremos cómo habría sido el mundo si Light hubiese optado por un camino diferente al de la robótica. Sígueme en mis redes sociales, soy Dustman y les digo, ya va uno, faltan 6.